no hay aumento del delito. Estamos bajando en algunos delitos, claramente. El operativo Cinturón Sur fue muy importante en cuanto a esa era la zona más conflictiva de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto esa zona subía las tasas delictivas, el promedio final. De manera que al haber bajado ahí con el ingreso de gendarmes y prefectos y la derivación de los policías que estaban ahí a otras comisarías donde había poca gente, en fin, nos permite tener una distribución más equilibrada de un recurso escaso que es el recurso humano, ¿no? No tenemos todos los gendarmes que sean necesarios. Pero usted sabe que la seguridad es un problema complejo, multicausal, que tampoco solo se arregla con policías y con patrulleros, sino que hay que generar también mucha participación de los vecinos, mucha organización de los vecinos, para que ellos diagnostiquen, para que ellos propongan cosas, para que ellos controlen la actividad policial, en fin, para todo lo que pueden ayudar, porque son los testigos más directos, ¿no es cierto?, de las situaciones de violencia. Y por supuesto, hay que en algunas zonas de mucha marginalidad, bueno, hay que llegar a tiempo antes de que avancen ahí las adicciones y avancen las situaciones de violencia y avancen estos casos de los jóvenes ni les decimos, ¿no?, que ni estudian ni trabajan. Es decir, llegar a tiempo a contener todas esas situaciones y a darle solución para que algunas de esas personas no deriven después a situaciones de delito, digamos. Esto no quiere decir que donde hay pobreza hay delito, ¿no? Porque hay, pero bueno, son zonas a veces violentas de por sí, y bueno, y también la droga ha generado un sectores que intentan ahí conseguir gente para la distribución, y bueno, eso también es un fenómeno que afecta. Pero bueno, de a poco creo que vamos controlando las situaciones. Es un proceso lento que existe en todas las sociedades del mundo. Buenos Aires evidentemente no es la ciudad más violenta, ni mucho menos, como tampoco lo son Uruguay y Chile, a pesar de que las percepciones de violencia en estos países son mayores a las que hay en Colombia o en México o en Venezuela.